Muchísimas gracias, buenas tardes por acompañarnos. En nombre del Instituto de Derecho de Propiedad Industrial, doctor Ernesto Jalabi, les doy la bienvenida. Es realmente una alegría y un honor para nosotros que puedan acompañarnos en este ciclo de clases, conferencias magistrales por muy buenos especialistas que vamos a compartir hoy y los próximos miércoles, el 11 y el 18. Hoy tenemos un tema muy apasionante, que es el tema de marcas. Y nos van a acompañar, como les decía, dos especialistas que tienen una gran trayectoria en esta área del derecho. Voy a presentarlos. Son la doctora Silvina Corazza y el doctor José Viceto. Primero los presento y luego procederemos a iniciar la clase. La doctora Silvina Corazza es abogada y agente de la propiedad industrial. Participó por varios años en la Comisión de Capira, que muchos de ustedes lo deben conocer, que es la Cámara de Agentes de la Propiedad Industrial de la República Argentina, llegando a la vicepresidencia de dicha institución. Cuenta con muchos años de experiencia, trabajó en muchos estudios especializados internacionales y actualmente asesora a estudios en materias de propiedad intelectual. El doctor José María Viceto también es abogado y agente de la propiedad industrial y ha cursado la maestría en Derecho de Propiedad Intelectual de la Universidad Austral. Es socio del estudio Izquierdo Viceto y miembro de varias asociaciones relacionadas con la materia, como la Asociación Argentina de Agentes de Propiedad Industrial, International Trademark Association y otras. Participó como disertante en diversos congresos relacionados con nuestra materia. Los dejo entonces, les cedo la palabra. Primero va a iniciar el doctor José Viceto y luego la doctora Corazza. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Gabriela, por la presentación. Un placer poder compartir este curso de capacitación profesional en relación con marcas con Silvina. Bueno, y gracias a todos ustedes que están del otro lado por sumarse a esta iniciativa del Colegio de Abogados tan interesante sobre un tema tan actual, ¿no? Como son las marcas. Y vemos que por suerte se sigue sumando gente. Justamente tenemos que hablar de marcas, entonces me parece que lo primero es ver qué es una marca. La realidad es que hay un sinnúmero de definiciones y especificaciones sobre qué es una marca, pero a mí la que más me resulta o la que más me gusta es esta simple definición en donde dice que la marca es aquel signo que distingue un producto o servicio de otro producto u otro servicio. Porque realmente yo considero que esto es una marca, es algo que permite identificar algo y a su vez con esa identificación también lo hace diferente y distinto frente al otro, ¿no? Porque justamente este es el rol preponderante y más importante que tiene que tener una marca, diría hasta casi el rol esencial, que también se ve en el desarrollo de cualquier actividad comercial, que es justamente la de distinguir. La de distinguir e individualizar ese producto o ese servicio que yo estoy queriendo de otro producto u otro servicio diferente, idéntico, pero que tienen nombres diferentes. Ahora bien, ¿cuál es el sistema marcario o el régimen marcario que está en la Argentina o que tenemos hoy en la Argentina? En nuestro país nosotros tenemos un régimen o un sistema marcario atributivo en donde el registro de una marca se atribuye o se otorga en propiedad al titular luego de un proceso, el cual culmina cuando la autoridad de aplicación, en este caso el INPI, el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, otorga a quien ha solicitado esa marca la propiedad sobre la misma, ¿no? Entonces, esa autoridad de aplicación o ese derecho es constitutivo cuando tenemos
esa autoridad de aplicación que nos concede la marca. Y eso también está reflejado en la misma ley de marcas, que en el artículo 4 nos dice que la propiedad de una marca y la exclusividad de su uso se obtiene con su registro. Si bien nuestra ley ha dado prevalencia a este sistema atributivo, igualmente ello no significa que solo el registro confiera derechos sobre las marcas, sino que han existido ciertos antecedentes en los cuales se le ha dado relevancia a aquellas marcas que sin estar registradas venían siendo utilizadas hace tiempo. Pero el sistema marcario preponderante en nuestro país, como vengo diciendo, es el sistema atributivo. Y este sistema atributivo que tenemos en la Argentina está compuesto por varias normas. Hasta en la Constitución Nacional, como norma madre de nuestro país, nosotros encontramos una referencia a esto. Y es en el artículo 17 que establece justamente la protección del derecho de la propiedad intelectual, cuando incluye en particular los derechos de propiedad intelectual en general. La norma dispone en el artículo 17, dice: todo autor o inventor es propietario exclusivo de su obra, invento o descubrimiento por el plazo que establezca la ley. Ahora bien, esta norma tan general de la Constitución Nacional luego se baja en una ley específica, que es la Ley de Marcas y Designaciones de 22.362, que ha tenido modificada originaria del año 81, pero que ha tenido una serie de modificaciones, la última hace 5 o 6 años, un decreto reglamentario del año 2019. También es relevante en el régimen marcario argentino la ley de procedimientos administrativos, porque el proceso que se lleva a cabo de registro de una marca tiene mucha relación con lo que es el procedimiento administrativo, por lo tanto también es muy relevante esta ley de procedimientos administrativos. Y también resultan muy importantes lo que son las resoluciones y disposiciones del INPI. Nuestra autoridad de aplicación tiene un rol bastante importante en cuanto a las resoluciones y en cómo va guiando varias de los temas en el proceso de registro de las marcas. Y todo esto se puede complementar con una serie de convenios internacionales, como el Convenio de París, el Acuerdo TripCat, y otras normas internacionales que también de alguna manera se relacionan con todos estos derechos de propiedad intelectual y específicamente en relación a las marcas. Ahora bien, ¿qué es lo que, según todo este cuerpo normativo o según todas estas legislaciones, yo puedo registrar como marca? Bueno, el artículo 1 de nuestra ley nos hace una enumeración de qué se puede inscribir o qué se puede presentar como marca. Y entonces ahí me hablan de que como marca yo puedo ser uno o más palabras, con o sin contenido conceptual, los sellos, las imágenes, los envases, combinaciones de letras y números, las frases publicitarias, los relieves con capacidad distintiva y todo otro signo con tal capacidad. Entonces, esta última frase que la quise destacar de manera especial, ¿qué es lo que nos quiere decir? Nos quiere decir que esta enunciación que hace el artículo de 1 de qué se puede registrar como marca justamente es meramente enunciativa, porque esta última parte nos deja abierta la posibilidad de inscribir como marca un sinnúmero de signos. Ahora, esta capacidad o esta posibilidad de escribir como marca una diversidad de signos no es algo nuevo, no es algo que está desde el año 81 cuando fue la ley 22.362, sino que esto ya venía del anterior, del origen de la legislación marcaria, de la ley 3975, allá del 1900. En ese momento, ya en el artículo 1 de esa ley, se establecía también al final que se podía registrar cualquier otro signo que se quiera distinguir con los artefactos de una fábrica, los objetos de un comercio o los productos de la tierra y de la industria agrícola. Con otro lenguaje más propio del 1900, también de alguna manera se decía lo mismo. Era una enunciación para que se pudieran registrar como marcas una serie amplia de signos.
Entonces, es así que con esta amplitud que nos permite la ley, yo puedo registrar marcas que se pueden llamar denominativas, o sea, que son aquellas que están conformadas únicamente capaz por palabras, por letras, por caracteres tipográficos o por una serie de combinación de hechas, pero sin ningún otro elemento más que denominaciones o letras y números. También yo puedo registrar como marcas lo que se denominan las marcas figurativas, o sea, aquellas formadas únicamente por un diseño o dibujo, pero que no contienen ningún texto ni ningún otro número, sino solamente son como una imagen, como fotos. También lo que yo puedo es registrar mixtas, o sea, una combinación de las marcas que vi antes, una marca denominativa con una marca figurativa, bueno, llego a tener una marca mixta, aquella que está compuesta justamente por un diseño que puede incluir letras o palabras y números, o capaz es una sola palabra, pero ¿qué pasa? Inscripta de una manera con una tipografía o con un diseño muy característico. De alguna manera, si me preguntan, estos son el 90% a veces de las marcas que uno ve inscritas. Uno ve marcas denominativas, ve marcas figurativas, ve marcas mixtas. Pero, como les comentaba, nuestra ley nos permite la posibilidad de registrar otros signos como marcas. Y eso es lo que se ha comenzado a denominar como marcas no tradicionales. Si bien en la última modificación del año 2018 no se alteró el texto del artículo 1 de la ley de marcas, sí después en el proceso del registro de una marca, cuando uno va completando las distintas instancias en el proceso de registro que hace el INPI, sí abre la posibilidad del mismo formulario de inscripción de marcas, la posibilidad de seleccionar otras marcas que se denominan como marcas no tradicionales. Y así yo puedo hoy presentar una marca tridimensional, una marca sonora, una marca olfativa, una secuencial y algunos otros tipos de marcas. Pero, ¿qué es una marca tridimensional? Bueno, justamente en lo que yo pretendo es, con una marca tridimensional, yo pretendo proteger la forma de un objeto exteriorizado a través de las diferentes vistas. Ahí yo les puse dos ejemplos. El que está a mi derecha, capaz es como hoy más comúnmente se presentan las marcas tridimensionales, que es con diferentes vistas del objeto, justamente para poder tener una representación acabada de cuál es esa tridimensionalidad y esa originalidad que yo pretendo obtener con el registro de la marca que hago. Y a mi izquierda, algo un poco más antiguo, que es la forma característica de ese chocolate Toblerone, que cuando se hizo en los comienzos, como no había toda esta representación de imágenes y vistas, muchas veces se hacía a través de las fotografías o de distintas imágenes que permitían tratar de mostrar esa tridimensionalidad de la marca que yo quería proteger como algo característico de ese producto que la marca iba a individualizar. Ahora bien, también yo tengo la posibilidad de registrar como marca un sonido. Seguramente, veamos si esto sale bien. Si uno escucha ese sonido, va a saber identificar claramente que es la imagen de o la voz de Homero Simpson, independientemente que lo tenga o no enfrente de uno. También capaz no es una marca acá conocida, sí lo ha sido en Estados Unidos. La imagen, el sonido de un bingo. Entonces, también, de alguna manera, sin yo tener nada enfrente mío, si yo lo escucho, voy a saber identificar qué es lo que estoy escuchando. Entonces, ahí se está cumpliendo esa función distintiva que habíamos hablado al principio de la marca. Esta, hoy a la mañana funcionaba, ahora dejó de funcionar, creo. No sé si ustedes lo escuchan, yo sí lo escucho. Es el rugido característico de la Metro Golden Mayer. Así que bueno, espero que cuando reciban la presentación ustedes lo puedan escuchar e imaginarse también cuando vayan a escuchar ese rugido del león, la marca que está representando.
¿Y por qué les puse también ese pentagrama? Bueno, porque es la manera en la cual hoy en Argentina se pueden hacer esas presentaciones de marca sonora. Las otras marcas son marcas registradas en la USPTO, en la Oficina de Marcas de Estados Unidos. Acá en la Argentina lo que se hace es se representa el sonido en un pentagrama que yo quiero proteger, más allá de ese soporte o ese soporte magnético que yo pudiera acompañar con el sonido. Pero cuando yo debo publicar la marca, justamente en el boletín de marcas lo que se hace es se publica un pentagrama como representación de ese sonido que yo quiero proteger. También veíamos que otra de las marcas no tradicionales son las marcas olfativas. Justamente cuando lo que yo quiero proteger es un aroma o una fragancia determinado y distinto a todos los demás, quienes han tenido chicos, quienes tienen chicos, es posible que hayan alguna vez jugado con esas plastilinas, se venden acá en Argentina, son de origen americano, si no me equivoco, en las cuales además de tener una textura muy agradable para el juego de los chicos, hasta adictiva, diría yo, en algún aspecto, tienen un aroma, una fragancia muy característica. Cada uno de los colores de esas plastilinas tienen aromas o fragancias diferentes. Entonces, también de alguna manera, por eso es que se concedió esta marca o se le concedió el derecho a tener una marca olfativa sobre ese producto de plastilina. Y lo que pongo ahí abajo es la primera marca que se obtuvo en América Latina como marca olfativa, fue en el año 97 y la concedió nuestra oficina de marcas. Era una marca que había pedido L'Oréal para productos cosméticos y manteniendo más o menos un poco la misma forma que hoy, que es la descripción detallada de en qué consiste ese aroma o esa fragancia que yo quiero proteger. En su momento, ya hace unos cuantos años, se la describió de esa manera. Lo que yo quiero proteger es, comprende una fragancia de damasco aplicada a envases de productos para el cabello que se logra mediante la aplicación de los envases de extracto de hojas de salvia y de extracto de chamomilia, bueno, y otros nombres técnicos. Entonces, de esa manera se hacía una descripción del aroma que yo quería proteger. También existen lo que se llaman las marcas secuenciales, una antigua marca que es un Lamborghini, en el cual tenía una, o tiene hoy también, pero en ese momento era más característico, una forma de apertura de sus puertas o una secuencia de apertura de sus puertas muy característico. Entonces también se le concedió ese derecho original sobre esa manera en que se abrían las puertas. También acá se ha visto algunas que hayan tenido algunas velitas que uno las iba prendiendo y como que se iban abriendo como si fuera un gran globo. Bueno, también eso en algún momento fue registrado como marca y se generaron derechos exclusivos, ¿no? Entonces acá lo que se protege es justamente esa secuencia animada de movimiento. Y estas son algunas de las marcas no tradicionales, pero también existen un montón de marcas y se van generando capaz nuevos tipos de marcas. Hace un par de años no existían las marcas holográficas, hoy ya uno las ve prácticamente en cualquier tarjeta, o aquellas marcas que pretenden proteger un estilo comercial, cuando uno va y ve determinados colores puede identificar si está la estación de servicio, si está la otra estación de servicio, si entra a un local de comida, va a saber por los colores que utiliza y por el diseño que utiliza dónde está entrando. O si uno va y ve a una mujer caminando con un zapato con una suela roja, va a saber que está teniendo, que esta mujer va a usar un Louboutin. Entonces, de alguna manera, son signos que permiten esto, identificar y distinguir un producto de otro producto, ¿no? Así que, como que vemos, es bastante amplio y seguramente que se van a poder ir generando nuevas formas o nuevos tipos de marcas que llamamos no tradicionales. Ahora, de la misma manera que yo tengo una posibilidad de registro bastante amplio, también tengo ciertas restricciones y ciertas limitaciones. No puedo registrar todo lo que yo quisiera, ¿no? Sino que hay algunas limitaciones. Principalmente hay dos causas que me impiden a mí un signo que pueda ser registrado como marca. La primera la establece en el artículo 2 de la ley 22.362, que
Me dice que es aquellas marcas que carecen de ese capaz, de esa capacidad distintiva como nota que deben tener las marcas y por lo tanto no se pueden registrar. Es así que el artículo me dice que no puedo registrar los nombres o palabras que constituyan la designación necesaria o habitual de un producto o de un servicio, la forma de los productos, los nombres que han pasado al uso general, el color intrínseco. Eso es lo que me dice generalmente el artículo 2. Y después el artículo 3, lo que establecen son ciertas prohibiciones que impuestas por el legislador. Esta segunda restricción no es que la marca en sí tenga algún impedimento per se para ser registrable. No, la marca capaz tiene la originalidad o la distintividad propia, pero existe un mandato legal que determina que esa marca como tal no puede ser registrada. Hablamos así de las normas de, no sé, una marca similar a otra, o una marca que es contraria a la moral y a las buenas costumbres, o las palabras, nombres, símbolos que usan o que deban usar la nación, o las denominaciones de origen nacionales o extranjeras, las frases publicitarias que hayan pasado o que carezcan de originalidad, ¿no? Entonces, es otra manera que establece la ley de poner ciertas restricciones a este concepto amplio del artículo 1. Y también existen algunas otras restricciones que no son ya propias o que están establecidas en la ley, como puede haber sido en el año 2001, este decreto 2006, reglamentario de esta ley de producción ecológica, biológica u orgánica, que estableció que no pueden formar parte de ningún conjunto marcario los términos biológico, ecológico, orgánico, eco o bio en productos de origen agropecuario, tales como alimentos, fibras, maderas, muebles o papel. Eso generó cierta inquietud en su momento, porque resulta que obviamente existían un montón de marcas ya inscriptas que contenían estos términos para a la aplicación en alguno de estos productos específicamente. Entonces, finalmente se terminó resolviendo donde el INPI no iba a denegar o revertir los registros, la propiedad sobre las marcas existentes, pero sí impidió la generación de nuevas marcas. Entonces, las marcas que hoy pueda uno ver vigentes, que incluyan estos términos, biológico, ecológico, orgánico, eco y bio, para estos productos, seguramente porque son marcas que vienen registrándose hace mucho, mucho tiempo. También existen otras disposiciones o legislaciones que pueden generar indirectamente ciertas restricciones, como hace un par de años cuando fue la ley de etiquetado frontal. Si bien no hace una mención directa, sí indirectamente con esa incorporación de octógonos y rectángulos a determinados productos alimenticios, se puede generar alguna limitante o alguna restricción en el uso de la marca tal cual como ya la tuve registrada y sobre la cual ese Instituto Nacional de Propiedad Industrial me había otorgado el derecho de uso. Y hace poco, la misma oficina de marcas, en una disposición 2024-141, determinó, por ejemplo, que no resultaban registrables porque habían pasado al uso general frases como no hay plata o qué mirás, anda para allá. O sea, ya obviamente después del Mundial de Qatar y después del triunfo del presidente Milei el año pasado, empezaron a surgir sin números de registros que incluían estas frases. Entonces, directamente la oficina de marca, con su poder de policía, que detenta, determinó que estas frases ya no eran registrables por no tener capacidad distintiva. Entonces, vemos que también ese cuerpo normativo amplio que habíamos visto al principio, que veníamos viendo, bueno, también se aplica acá, donde una disposición del INPI, de alguna manera, también es un limitante para el registro de la marca. Entonces, de alguna manera, nosotros vimos que es una marca, vimos los tipos de marcas, vimos que no se podía registrar como marca, entonces ahora de alguna manera debemos comenzar a charlar y a conversar o contarles por lo menos yo un poco cómo se hace entonces, cómo se comienza a hacer este registro, ¿no? Y entonces lo primero que yo tengo que hacer es, si ya elegí la marca, vi que esa marca se podía decir, bueno, ¿para qué quiero la marca?
Entonces, yo lo primero que tengo es determinar, ok, yo quiero una marca para un producto medicinal, yo quiero una marca para un producto de librería, quiero una marca para ropa, quiero una marca para un restaurante, quiero una marca para mi estudio jurídico. Entonces, ¿cómo se hace para ordenar eso? Porque si Silvina quiere una marca para un restaurante, que resulta que es José, y yo la quiero para mi estudio jurídico, que se llama José, y Gabriela también quiere la marca José para productos de librería, ¿cómo hacemos para eso? Son marcas que, bueno, son para cosas distintas, podrían capaz coexistir porque son cosas distintas, pero ¿cómo hacemos? Bueno, desde el año 1980 en la Argentina rige lo que se llama la clasificación de NISA. La clasificación de NISA es parte de un arreglo de NISA del cual Argentina suscribió solamente en cuanto a esto, que lo que hace es de alguna manera ordenar dónde y qué puedo yo registrar y cómo quedan ordenadas las categorías o clases en las cuales yo puedo registrar una marca. Y así se establece que existen 45 clases en donde van a estar todos los productos y todos los servicios que uno se puede imaginar. 34 clases referidas a productos, 11 clases referidas a servicios. Esto no era así hasta el año 80. Antes del año 80, Argentina tenía un propio nomenclador, como se dice, o una clasificación propia, diferente a la gran mayoría de los países del mundo. Ahora ya estamos de alguna manera unificados y entonces cuando yo quiero una marca en una clase, va a ser lo mismo acá, en Uruguay, en Chile, en Paraguay o en la Comunidad Económica Europea. Entonces, ¿qué hace este clasificador? Lo que ordena es grupos de productos por clases o categorías. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera un producto medicinal, seguramente voy a indagar en la clase 5, que es la que comprende los productos medicinales, la clase 16, lo que es publicaciones, estoy hablando en términos muy generales, en la clase 24, vestimenta, 32 y 33, bebidas, según sean con o sin alcohol, 43, capaz clases referidas a restaurantes u hoteles, 45 servicios jurídicos. Lo que yo les digo en una sola mención de una línea, tengan en cuenta que, por ejemplo, la clase 5 tiene más de 5.000 productos. Y así cada una de las clases tienen miles y miles de productos, porque todos los productos que existan en el mundo, por más pequeño, por más grande que sea, tiene que estar de alguna manera catalogado en este nomenclador. Hasta el año 2001 nosotros teníamos solamente 42 clases, después del año 2001 se extendieron a clase 43, 44 y 45, porque si yo, ya la clase 42 era tan grande que era muy difícil ya congeniar marcas dentro de esa misma clase. Y complementariamente a esto del nomenclador y dónde y cómo registro las marcas, les quería comentar que hasta el año nosotros 2019 nosotros podíamos registrar las marcas para todos los productos de una clase. O sea que si yo pedía la marca José en la clase 5, me iban a dar para todos los productos medicinales. O sea, iba a tener una marca que comprendiera 4.000 productos, por ejemplo. Bueno, eso cambió. Desde el año 2019 se ha modificado eso y ahora yo solo, cuando hago una solicitud de marca, en principio solo puedo elegir 20 productos de la clase del producto o servicio que quiero registrar. ¿Por qué les digo en principio? Porque existe la posibilidad de extender ese alcance a más de 20 productos, pero la oficina de marcas me pide pagar una tasa adicional por cada uno de esos productos o servicios que yo quiera incluir dentro de la protección de mi signo. Y entonces, ¿y cómo hago yo para saber bien dónde va ese producto o ese servicio que yo quiero proteger? Bueno, para esto la oficina de marcas nos da dos posibilidades. Que es, uno es a través de un buscador oficial que tiene la OMPI, la OMPI es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, y otra es un gestor de términos que se denomina TeamClass. En cualquiera de estas dos páginas es posible buscar el producto o el servicio que yo quiero identificar para que eso de alguna manera me lo categorice, me diga en qué clase está
y yo ya sabiendo el producto o los productos o servicios que yo quiero y en qué clase están, poder hacer la presentación de la solicitud. Personalmente, no sé si Silvina vos también, pero a mí el que me resulta más amigable y mucho más simple de utilizar es este Team Class, donde ahí uno puede hasta seleccionar el idioma que quiera para poner la marca, uno pone el término, puede poner o no la clase y en buscar y automáticamente si yo pusiera, no sé, carburadores, me va a poner todas las clases que estén relacionados o tengan algo de un carburador. Pueden ser, van a aparecer carburadores de moto, de auto, no sé, de bicicleta, de lo que sea, ¿entendés? O de barcos, o lo que sea. Y ahí yo voy a ir seleccionando qué tipo de carburadores quiere o capaz me habla de reparación de carburadores y capaz me va a mandar a la página 37, en toda, a la clase 37. Entonces, de esa manera, yo puedo ir resumiendo, puedo ir viendo para qué yo quiero la marca. Entonces, ahora, ya con todo esto, sí yo puedo comenzar con el proceso de registro. ¿Por qué? Porque yo ya elegí mi marca, vi que se podía, estaba dentro de lo que se podía registrar, vi que no tenía ninguna prohibición, no estaba comprendida en ninguna de las limitaciones existentes, ya determiné que quería la marca para tal clase, entonces ahí ya sí puedo iniciar la presentación de la solicitud. La presentación de la solicitud se hace de manera online, se hace a través del portal de registro de marcas de este Instituto Nacional de la Propiedad Industrial. Uno ahí para entrar se tiene que loguear con su clave, con su CUIT y su clave fiscal. Y existe la posibilidad, como le decía ahí, de comenzar una vez que está logueado con el trámite de la solicitud. Uno tiene que llenar un formulario con una serie de datos según uno esté actuando por derecho propio o en representación de otro, según sean un titular o más de un titular, sea persona física o persona jurídica, según cada una de las variantes, me van a ir pidiendo diferentes datos. Todo lo que se presenta ahí después se firma digitalmente, se hace el pago de la tasa de justicia y eso pasa a un primer estudio de forma. El INPI analiza esa solicitud, por ejemplo, si yo puse productos medicinales, pero resulta que puse en la clase 35, ahí va a haber un error, porque los productos medicinales no están en la clase 35, sino que estuvieron en la clase 5. Entonces, bueno, ahí hace un estudio de forma el INPI, a ver qué es lo que estoy pidiendo, si estoy pidiendo todo bien. Y si estoy pidiendo todo bien, lo que ordena es la publicación de la marca, ¿tá? La publicación de la marca se hace por un día, más o menos actualmente está tardando, no sé, casi 2 semanas en publicarse una solicitud de marca que no hubiera tenido inconvenientes. La publicación de marca es como pongo ahí abajo, en el caso le puse una marca mixta para que tenga un poco más de dinamismo, o sea, se hace una publicación del isólogo de la marca que yo quiero proteger. Se destaca quién es el titular de la marca, cuándo la presentó, qué productos quiere proteger, cuál es la clase. Y ahí va a aparecer un primer número que se llama el acta. ¿El acta qué es? El acta es el DNI de la marca. El acta es el número que va a acompañar de por vida la marca, es cómo se va a identificar, es cómo el INPI reconoce a esa marca que yo quiero poner. Si yo al INPI le digo, che, presenté la marca ADNIC, no sabe, no va a saber de qué está hablando. Yo para referenciarme a mi marca con el INPI voy a tener que siempre usar ese número de acta. Entonces, ¿qué pasa? La marca se publica, la publicación abre un plazo de oposición. ¿Para qué? Para que cualquier tercero que pueda considerarse con derecho legítimo oponerse, porque esa marca que está presentando esta persona, esta marca ADNIC, pueda resultar confundible según su criterio con una marca que ellos tienen previamente inscrito. Entonces, ahí se abre un Doctor, plazo. 5 minutos, por Totalmente. favor. Gracias. Entonces, se abre un plazo de oposición. Ese plazo de oposición es de 30 días. Vencido ese plazo de oposición, si la marca no presenta oposiciones, pasa directamente a estudio de concesión. La oficina de marcas actualmente está demorando
por lo menos un año en efectuar ese estudio de concesión y otorgar en propiedad el registro de la marca. Si, contrario, esta marca tiene oposición, entonces el trámite de la marca se detiene, se frena, hasta tanto se resuelva la oposición. Una oposición que tiene primero una instancia administrativa amigable en el cual se invita a las partes a tratar de solucionar esa oposición, ya sea limitando la marca, excluyendo, con compromisos. Ahí los representantes de cada una de las partes pueden llegar a acuerdos para ver de qué manera pueden coexistir esas marcas. Y en caso de no llegarse a un acuerdo, continúa la instancia administrativa, en donde es la misma oficina de marcas, a través de un proceso de resolución de oposiciones, quien va a determinar si esa marca es confundible o no confundible. Y entonces, después, si la marca es confundible, la marca va a terminar siendo denegada por la oficina de marcas, y si la oposición es declarada inconfundible, pasa también a ese estudio de fondo, en donde a los 12, 14 meses la oficina de marcas termina concediendo la marca, emitiendo el certificado de registro, que es como un título de propiedad. Las marcas duran 10 años, irrenovables indefinidamente, en la medida que las mismas hayan sido utilizadas en los últimos 5 años previos a su vencimiento. Y no quiero terminar sin agradecerle a Matías Nottinger, un amigo y un colega, socio del estudio Nottinger Armando, que fue quien me brindó todas estas filminas para explicar, o tratar de explicar por lo menos con cierta claridad, cuál es el proceso del registro de las marcas. Así que bueno, muchas gracias por su atención y quedo a disposición para cualquier consulta que quieran realizar. Silvina, te dejo todo a ti. Muchas gracias, doctor Biceto. Mientras la doctora Coraza realiza el tema de la presentación. ¿Sigo yo o crees ir vos? Silvina. Ahora, un segundito. José, si podés dejar de presentar y ahí está. Bueno, mientras tanto, mientras ella sube su presentación, para darles una linda noticia, es que en principio, como dijo el doctor Biceto, son 12 meses las que se tardan en conceder una marca, pero este año varios colegas tuvimos la alegría de tener marcas concedidas en 7 meses. Por supuesto, cuando no hay oposiciones y no hay vistas y está todo limpio, como decimos, el trámite, pero en 7 meses se han concedido marcas este año. Ahí se ve. ¿Ya está? ¿Funciones de las marcas? Sí. Sí. Bueno, adelante entonces. ¿Se ve la siguiente? Sí. Perfecto. Se ve bueno, ahora sí. Bueno, muy buenas tardes a todos. Bueno, muy bienvenidos. Gracias, Gabriela. Gracias, José. Y un agradecimiento especial, por supuesto, al colegio por permitir al Instituto de la Propiedad Industrial poder dar estas charlas introductorias a, en este caso, al mundo de las marcas. Y como dijo Gabriela, después 2 más por otros colegas. Así que, bueno, sin más prólogo. Avanzamos, yo no los voy a ver, así que no se duerman, por favor, porque después lo voy a hacer pensar un poquito en alguna parte, ni siquiera en el guión 4. Bueno, avancemos un poquito con las funciones de las marcas. Como adelantó José, la marca tiene una función distintiva como la prioridad. Las demás funciones pueden o no estar necesariamente. Pero bueno, la función distintiva tiene que estar sí o sí. Y esta aptitud puede ser desde un plano intrínseco o desde un plano extrínseco. Es decir, la marca considerada en sí misma respecto a la aptitud de esa marca para distinguir ese producto o servicio. Supongamos una marca muy simple, como sería un guión, un punto, una coma, no cumpliría esa función. Tampoco lo sería una marca que consista en una fórmula química muy complicada o en una operación aritmética, salvo el caso de las aguas saborizadas H2O, no
no lo podría asimilar el consumidor. Entonces, esa función en sí misma no estaría. Y extrínseca refiere justamente a las demás marcas, ¿sí? A las de mis competidores. Y la función distintiva está muy de la mano con la protección al público consumidor, que es uno de los fines esenciales de la ley de marcas, al igual que la protección, bueno, las sanas competencias, la sana competencia entre los distintos actores que están en las marcas, es decir, los titulares, ¿sí? La indicación de origen, como dijimos, puede o no estar. Hoy en día es un concepto que estaría un poco superado porque entre la cadena de la elaboración o producción de ese producto va por un montón de manos y la verdad que es muy difícil determinar quién es el titular de ese producto que estoy consumiendo en la góndola del supermercado. Por supuesto que hay casos en los cuales sí. Un caso, diríamos, muy, digamos, ilustrativo es el de Ford, que está el nombre del titular en todos sus productos. Después tenemos la función de la garantía. Esta tiene una particularidad porque lo que me está diciendo que lo que me tiene que asegurar la marca es una garantía de calidad uniforme. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque si el consumidor adquiere un producto, en la segunda compra, ¿qué es lo que va a pretender? Que ese producto mantenga esa misma calidad o mejor. Pero si no mantiene esa misma calidad, se va a ir a consumir otro producto o servicio, ¿no? Siempre cuando estamos hablando de productos hacemos el paralelismo. Entonces, damos el caso. Un consumidor de whisky, de la etiqueta Jack Daniels, no sé, Blue, y al momento de comprar la segunda botella, lo que va a querer es que tenga esa misma calidad o calidad uniforme que debe garantizar la ley de marcas. Todo esto también para proteger a quien, a su titular, que es el que está invirtiendo. Y sobre todo, lo tenemos que tener en cuenta ante tantas licencias de marcas, contratos de franquicias, es de especial interés que se mantenga esa calidad uniforme de la que estamos hablando. Y por último, como función, podemos tener la de la publicidad, porque recuerden que la marca va a ser el nexo entre el consumidor y el titular de esa marca. Entonces, tiene que estar acompañada de la publicidad debida, ¿no? Pero haciendo esta presentación también yo pensé, digo, ¿qué pasa cuando no se hace esa publicidad? Y lo que tendría que tener es un enganche, para decirlo de alguna forma, algo que seduzca al consumidor. Y me acordé del caso de unos alfajores que están en la zona sur. Muchos ya lo conocerán, que su titular nunca hizo publicidad. Fue del boca en boca. Y si yo le digo el nombre, Capitán del Espacio, si yo fuera chica, la verdad que me encantaría ya por el nombre. Y encima es rico. O sea que la verdad que en ese caso, como la publicidad no fue necesaria. Bueno. ¿Qué es el principio de especialidad? Bueno, destaquemos que es uno de los principios rectores en marcas. Entonces, decimos que es aquel por el cual yo puedo registrar un producto o servicio y solamente voy a tener un derecho exclusivo sobre eso que registro, también teniendo de la mano que es un sistema atributivo el que tenemos en nuestro país. Pero, ¿qué pasa cuando se van registrando marcas que me pueden ocasionar algún perjuicio? Y yo no estoy en esa clase. ¿Se escucha? Porque escuché un ruido. Gabriela.
Sí, se Ah, escucha, ¿eh? porque escuché un ruidito como No, de. debe ser de alguien que desea Ah, entrar. ok, dije, ay, se desconectó. No, pero eso se ocupa Ah, de bueno, ahí del cualquier colectivo. cosa avísame, por favor. Bueno, entonces le decía que este principio de especialidad, bueno, cuando irrumpe alguien en el mercado que presenta solicitudes en distintas clases, pero yo no las tengo registradas en esas mismas clases. Entonces, acá se da lo que es el quiebre del principio de especialidad. Tenemos el caso de las marcas notorias o que los productos o servicios sean muy relacionados entre sí. Ahora bien, es una excepción. No se puede aplicar el principio de especialidad para todos los productos o servicios que diga, bueno, son parecidos y en la realidad no son parecidos. Entonces, digamos, también tiene que ver esto que si yo presento una marca y con esa misma marca pretendo obstaculizar los registros, justamente no es la esencialidad del sistema marcario. Bueno, y tenemos otro principio que es muy importante, que es el de la territorialidad. Es decir, ese derecho exclusivo que me va a otorgar la marca se va a circunscribir al ámbito del territorio argentino. Es decir, no importa si yo la marca la estoy utilizando solamente en CABA, la protección va a estar en todo el territorio de la República Argentina. Y yo no voy a poder extenderme a otro país, ni ese país va a poder ejercer esos derechos exclusivos. Siempre, por supuesto, son principios y como todos principios, tienen excepciones. Entonces, también tenemos el caso de la marca notoria. Entonces, ya que estamos hablando de marcas notorias, vamos a pensar un poquito algunas cuestiones, porque no hay una definición precisa de lo que se puede interpretar como una marca notoria, sino que se van determinando por parámetros, ¿sí? Lo que podemos decir es, bueno, la marca notoria tiene que ver con marcas, perdón, productos o servicios de una calidad excelente, que un altísimo, o sea, es para alguien que tenga un altísimo poder adquisitivo, y bueno, automáticamente vamos a pensar en Rolls-Royce y Rolex. Pero bueno, también hay otras marcas que la usan las estrellas de cine, los famosos como Dior, Prada, Gucci. Pero también hay marcas que son muy sencillas. O sea, a veces la originalidad, el valor de la marca, no están garantizados. Entonces, lo que podemos decir es que la notoriedad va a depender siempre del caso concreto, porque también hay marcas que tienen una calidad excelente, pero no las conocemos. Entonces, fíjense el caso de una marca muy simple como Mercado Libre, que está compuesta por dos palabras muy comunes y que sin embargo es notoriedad. No solo en nuestro país, sino que cada vez está creciendo más en América Latina, ¿sí? Arcor, dijimos de marcas con un alto poder adquisitivo. Arcor, cualquier chico va al kiosco y consume un producto de Arcor. Ala, no por hacerle publicidad, pero bueno, es la marca de jabón más usada por los argentinos, están en las encuestas. Y la verdad que es un signo muy simple, ¿sí? Entonces, lo que podemos decir es que para que haya notoriedad, la marca debe ser conocida por la mayor parte del público, sea consumidor o no del producto. Y dentro de las marcas notorias están lo que se llaman las marcas renombradas o de alto renombre, que tenemos acá dos ejemplos, hay unas cuantas más, pero yo creo que un nene cuando empieza a decir sus primeras palabras, después de decir mamá, papá, dice Coca-Cola y McDonald's. O sea, porque la verdad que son, digamos, marcas que tienen una difusión tan enorme, tan grande, que alcanzan el nivel de renombradas. Es decir,
toda marca renombrada va a ser una marca notoria, no toda marca notoria va a ser una marca renombrada. Y hacemos hincapié en las marcas notorias porque son aquellas marcas que van a tener un estatus especial, ¿sí? Como fuimos mencionando, digamos, el alcance no es territorial, bueno, algunas otras cuestiones. Entonces, la jurisprudencia, y no solo la legislación también, por supuesto, pero la jurisprudencia argentina fue creando toda una serie, toda una construcción favoreciendo justamente a las marcas notorias ante la posibilidad de que alguien usurpe esa marca. Porque, bueno, nuestro país se dio mucho de marcas que cuando quisieron venir a la Argentina a invertir, resulta que ya estaba ocupado ese nombre por un titular X. Bueno, hablemos un poquito del derecho de prioridad. Esto viene de la mano del derecho de prelación. Bueno, ¿qué es el derecho de prelación? El derecho de prelación me está diciendo que cuando yo presento una marca se va a tomar ese día, ese horario, y el que primero la presenta le va a ganar a sus competidores. Es decir, como todos conocemos, primero en el tiempo, mejor en el derecho. Entonces, ¿qué pasa? Como el artículo 8 de la ley de marcas lo que hace es una excepción, salvo, o sea, sin perjuicio de los tratados que la Argentina haya suscrito. Y entre ellos tenemos el Convenio de París. Que el Convenio de París, en su artículo 4, lo que va a hacer es que dentro de los 6 meses que yo presento una marca en un país miembro, puedo hacer valer esa fecha en otro país, ¿sí? Supongamos, presento una marca el día de hoy en Argentina, pero invoco la prioridad de una marca presentada hace 5 meses en Francia, ¿sí? Entonces, la oficina de marcas, si yo acredito la prioridad, tiene la obligación de reconocérmela. Entonces, hay como una ficción legal en la cual se retrotrae la presentación que hago hoy, 5 meses atrás, cuando presenté la primer marca. Bueno, las diferencias entre la marca y la designación o nombre comercial, porque recuerden que es la ley de marcas y designaciones, ¿sí? Ambas sabemos que son signos distintivos, pero entre las diferencias podemos citar que la marca distingue los productos o servicios de ese empresario, mientras que no, el nombre comercial lo que va a distinguir es al titular del comercio y al fondo o establecimiento mercantil. Otras de las diferencias es la exclusividad del alcance nacional en el caso de las marcas. Y en el nombre comercial, bueno, hay dos posturas, algunas que dicen que solamente se circunscribe al área donde está funcionando, por ejemplo, una bodega Mendoza, pero hay otra postura que también dice que tiene un alcance nacional como las marcas. La marca tiene una duración, más allá de que se renueve, pero hay un límite. En cambio, el nombre comercial no tiene una duración, sino que va a estar dado mientras se use, ¿sí? Mientras yo lo use, voy a tener el derecho exclusivo sobre ese nombre comercial. Y de la mano de lo que decía anteriormente, la marca obviamente se va a mantener, salvo que exista una declaración de nulidad o caducidad o que la marca no se renueve. En cambio, el nombre comercial se va a mantener mientras se siga usando. Otra de las diferencias es que la misma marca puede registrarse en varias clases del nomenclador, ya sea para productos y servicios o solamente para servicios. En cambio, y bueno, basta que, también esto es discutible, pero basta que yo use la marca en alguno de esos productos o servicios para que las otras sigan vigentes. Pero bueno, este es un punto para detallar más. Y no me quiero extender, pero lo que sí puedo decir es que, en cambio, el nombre comercial
puede distinguir distintas actividades, pero yo voy a tener que usar ese nombre comercial para cada una de esas actividades, si no, se pierde ese derecho exclusivo. Y la última es que la propiedad se adquiere de la marca se adquiere con el registro y en el caso del nombre comercial, por el uso. Bueno, si me deniegan la marca, ¿qué recursos tengo? Estoy bien con el tiempo, Gaby, ¿no? Sí, Bueno, yo te aviso. cualquier cosa avísame. Bueno, si me deniegan la marca, entonces yo tengo que agotar la vía administrativa. ¿Esto qué me está queriendo decir? Que tengo que hacer todos los pasos que me pide la ley respecto a la vía administrativa, que en este caso se va a dar ante el INPI, y después recién ir a la justicia. Entonces, hay dos recursos, uno es el de reconsideración y el otro es el recurso jerárquico. Dentro de los 20 días, esto se cambió recientemente, antes eran 10 y 15, ahora es 20 y 30, hábiles desde la notificación, yo tengo que interponer ese recurso. Que se puede acudir, en este caso, a quien emitió el acto, que es la Dirección Nacional de Marcas. Y si fracasa, bueno, tengo el jerárquico. Pero puedo interponer el jerárquico también sin interponer el de reconsideración. Ahora bien, una vez que presente el recurso de reconsideración en la práctica, se suele presentar el jerárquico en subsidio. Bueno, si la presidencia del INPI, en este caso a cargo del doctor Gallo, dice que esta marca va a continuar denegada, debo ir ante la justicia. Bueno, lo de los plazos no lo repito tanto porque, bueno, son muchos plazos, pero lo que les digo es que se tramita ante la justicia federal en lo civil y comercial por un juicio ordinario y la contraparte va a ser el INPI. ¿Y qué pasa? Bueno, si hay un procedimiento de oposiciones, que bueno, digamos, en una charla no podríamos abarcar tantos trámites ante el INPI, pero bueno. Como comentó José, bueno, puede haber una oposición y si me declaran fundada o infundada, yo puedo ir por recurso directo ante la justicia, ante la Cámara, perdón, y se debe informar al INPI de la presentación de ese recurso. Lo explico, digamos, muy brevemente, porque bueno, ya que todos abogados y por ahí tienen algún recurso, bueno. Se envía un mail a la oficina de asignación de causas, la oficina con los datos, por supuesto, de las partes, del objeto de juicio. La oficina asigna una de las salas, sortea una de las salas y asigna el número de expediente. En ese número de expediente, después por PJN, vamos a presentar la demanda, vamos a pagar la tasa de justicia. Y también tenemos que informar al INPI y también pagar una tasa al INPI. Siempre hay que pagar tasas. Pero bueno, más allá de esto, bueno, se da traslado. Y respecto a la prueba, lo que tiene, diríamos, el recurso directo es que la prueba va a ser de carácter excepcional. Es decir, la Cámara va a analizar si se abre la causa prueba o no. Y no existe los alegatos. Entonces, bueno, una vez que se decide si le va a asistir razón al INPI o no, en este caso va a ser el solicitante o el oponente, ¿sí? La otra parte, no va a ser el INPI. Y bueno, una vez se comunica al INPI, entonces del resultado de esta sentencia. Bueno. Y ya estamos en los últimos pasos. Tenemos la renovación de la marca. Sabemos que a los 10 años va a vencer, pero bueno, vamos a escuchar que hay declaraciones juradas que hacer. Y una de ellas es la declaración jurada
que al momento de renovar la marca, voy a decir que la usé estos últimos 5 años, completando dentro del mismo formulario que se presenta ante el INPI. Y a su vez, ahí está, tengo la declaración jurada de uso de medio término que se presenta entre el quinto y el sexto año, diciendo que usé también la marca en esos 5 años y que, bueno, esto va a ser evaluado al momento de la renovación, si la presenté y si no voy a tener que pagar sobre tasas por todos los años que pasaron desde que debí presentarla. Si no, no la van a poder renovar. Bueno, y ahora pasamos a las causales de extinción de la marca, que están enumeradas de manera taxativa por la ley de marcas. Tenemos el derecho de propiedad de una marca se extingue por renuncia del titular, por vencimiento del término de vigencia sin que se renueve el registro, por declaración de nulidad. Acá hay que hacer la salvedad que tenemos una nulidad que se tramita ante el INPI, que es cuando no se incumple con alguna disposición de la ley, que es por el 24 inciso A. En cambio, si hay mala fe, es decir, los incisos B y C del artículo 24, voy a ir a la justicia. Cuando, supongamos, yo conocía la marca o debía conocerla, que pertenecía a un tercero porque tuve una relación, un contacto con ese tercero comercial, o las famosas marcas especulativas que, bueno, por suerte cada vez hay menos, pero bueno, sigue habiendo. Y por último tenemos la declaración de caducidad que va a ser ante el INPI. Y bueno, ahora tenemos un pequeño caso práctico en base a lo que estuvimos intentando explicar, espero que se haya entendido, si no, por favor pregunten. Vayan pensando, yo se los voy leyendo. La empresa Origami S.A., sumamente conocida en el extranjero desde hace varios años para distinguir vestimenta, quiere venir a la Argentina a incursionar en el mercado. Al momento de registrar su marca, su agente de marcas detecta que ya se encuentra idéntica marca registrada por la empresa Sándalo S.R.L. para distinguir bolsos y carteras. Al momento de la publicación, se opone la empresa Sándalo y posteriormente mantiene la oposición. Si fuera el abogado de Sándalo, es decir, la empresa que tiene los bolsos y carteras, ¿qué argumentos, principios citaría en el mantenimiento de la oposición? Acá no hay una respuesta, digamos, correcta o incorrecta, sino está... Es interesante que cada uno pueda pensar. Y bueno, y si fuera el abogado de Origami, ¿qué contestaría, argumentaría? Bueno, no sé si alguien se animó a... escribir algo. Bueno, ahí ya... Fue la primera en registrar en territorio argentino. Ajá, perfecto. Entonces, dirías por el principio de territorialidad. Muy bien, ahí Leandro, ¿qué opinó? A ver si alguien más se... Muy bien, podría decir que es marca notoria. Perfecto. Perfecto, muy bien ahí, Fernanda. La registró antes en Argentina, Sándalo. ¿Probaría su uso y reconocimiento en el mundo? Perfecto, perfecto. Muy bien, ¿no? Bueno, entonces... entonces creo que notoriedad y antigüedad, mala fe... la verdad que de lujo. Pero tal vez Origami es parte del Tratado de París y registró en otro país antes de los 6 meses. Muy buena también la... Ojo que una estar ya registrada, la otra es solicitud. No, claro, uno puede decir la notoriedad, el otro puede decir, no,
No es una marca notoria. Yo la verdad que no la conozco, no hay publicidad acá en nuestro país. Pero la verdad que muy, muy, muy interesantes las respuestas. Bueno, muchas gracias a todos y quedamos abiertos a las preguntas. Gracias. Las preguntas hay que escribirlas por el chat porque los micrófonos están silenciados. Bueno, yo se las leo. Están, Sí. hay una en el chat, dice, estoy realizando el trámite en representación de otra persona. ¿Necesito algún tipo de instrumento que acredite dicha representación? Sí, o sea, te van a ver. Hay también dos tipos de representaciones según en qué instancia esté. Capaz en una primera instancia de la solicitud del trámite con una carta podrá ser suficiente. Es bastante poco determinable cómo tiene que ser o hay algunas características, pero bueno, particularmente siempre es mejor tener alguna cierta certeza del firmante, esa carta poder, por lo menos que tenga alguna certificación que garantice que el que me la está otorgando. Pero si ya estoy en una instancia judicial, me van a requerir el poder judicial para poder representar a esa persona en la cual, a la cual estoy representado, ¿no? Claro, incluso en la prejudicial, en la mediación, Bien. va a ser necesario que tenga un poder certificado ante escribano y bueno, sí, con algunos requisitos en cuanto a la forma y cómo está escrito. Y agrego, ¿y si es del extranjero? ¡Ay, qué pregunta! Se la dijo José a eso. Si es del extranjero, obviamente los documentos se rigen por la forma de celebración, pero, o sea, particularmente se discutió mucho, o sea, también de alguna manera, si acá me aceptan las cartas poder con una firma simple o con una carta, una simple certificación, también debería. Ocurre lo mismo en el extranjero. Ahora también, si yo estoy representando a esa empresa extranjera y después tengo que ir a un recurso directo, voy a necesitar que ese poder tenga este certificado por notario, apostillado, para que sea válido en la Argentina, ¿no? O sea, con las formas de cada uno de los territorios, pero rige el mismo principio. Muchas gracias. Próxima pregunta. A ver si no, Juliano. Consulta, si pueden nombrar la documentación básica necesaria al momento de presentarse en el INPI. La documentación básica, si es una persona física, va a necesitar un domicilio, va a necesitar un CUIT, va a necesitar una dirección de correo electrónico y declarar el estado civil. Y en caso de estar casado, va a necesitar el nombre completo, domicilio y CUIT del cónyuge. Y si fuera una persona jurídica, bueno, los datos de inscripción, el domicilio, los datos de inscripción de esa persona jurídica y también un correo electrónico y la representación en caso de actuar como representante de esa sociedad, ¿no? En ambos casos, sea persona física o jurídica. Muchas gracias, Florencia. Consulta, la inscripción del nombre, se van animando, se me van corriendo las preguntas. A ver, dice, la inscripción del nombre de un artista como marca y de sus obras, ¿sería por este procedimiento que vimos en clase o intervienen otros organismos? En cuanto al nombre, sí se puede registrar Como como marca. marca según lo que yo quiera proteger. O sea, Claro. si yo, no sé, pretendo registrar el nombre del artista para cuerdas de guitarra, porque es un gran, no sé, porque toca muy bien la guitarra, bueno, entonces tiene un sentido. La quiero ropa porque voy a vender ropa con el nombre del artista, la puedo inscribir en la clase correspondiente a ropa. Ahora, lo otro de las obras no pasa por el Instituto de la Propiedad Intelectual, sino pasa por las inscripciones que se hagan en la DNDA, en la Dirección Nacional de Derecho de Autor, o la registración que tenga
Sadaic, ¿no? También. Pero como que son derechos complementarios que protegen cosas diferentes, ¿no? Sí, gracias Jonathan y Edith que en el chat también comentaron. Fernanda pregunta, ¿existe algún tipo de sistema de búsqueda donde se puede chequear que alguien hizo la solicitud de una marca similar a la mía? Sí, ante el mismo INPI se puede hacer la búsqueda, ya sea poniendo alguna palabra clave que me interese respecto a la marca en sí, y puedo chequear también el titular. O sea, si quiero saber tal empresa, tal competidor directo, a ver qué marcas tienes presentadas, también haciendo esa búsqueda en el portal, voy a obtener esos datos, sí. Y complementando lo que dice Silvina, también la oficina de marcas tiene la posibilidad de pagar y obtener un informe de búsqueda oficial de la misma oficina de marca. Ahora bien, la mayoría de los agentes de la propiedad intelectual tenemos servicios o sistemas propios con nuestras bases de datos de todas las marcas inscritas en el INPI y las búsquedas las hacemos en forma privada con los sistemas que tenemos. Creo, me quedó una porción de la pregunta porque dice, ya que Ah. son 30 días de plazo, no, igual es válida la primera pregunta, la primera parte, pero dice, ya que son 30 días de plazo para presentar oposiciones, ¿cómo me enteraría? O sea, al momento de la publicación, entiendo que, Como, claro, ¿cómo bueno, me entero? como en, a ver, la forma de enterarse de todas las notificaciones del INPI es a través de los boletines de marcas. De la misma manera en que en el boletín de marcas sale publicada la solicitud de la marca, luego todos los miércoles salen boletines de diferentes tipos de resoluciones. Ahí me notificarán cuando corresponda si mi marca tuvo oposiciones. No me van a notificar que mi marca no tiene oposiciones. La oficina de marcas solo va a notificar cuando tengan oposiciones. O cuando, no sé, se ratifique la oposición o distintas etapas del proceso, pero no me va a notificar que mi marca no tiene oposiciones. Edith pregunta, ¿el nombre se puede registrar? ¿El nombre se puede registrar como ¿El marca? nombre propio? Y ¿Sí? debe ser, un nombre se puede registrar como marca, debe ser. Sí, Sí. sí, sí, Sí. sí. De por sí. Para el Yo voy a servicio o poder producto que registrar, quiera, ¿no? No como perdón. nombre. No hay una categoría nombres. Es siempre aplicado a un producto o un servicio. No sé, Izquierdo Viceto, el estudio al que pertenezco, bueno, lo tengo registrado en la categoría de servicios jurídicos. Sí, no voy a poder registrar Susana Jiménez para una productora si yo soy Silvina Coraza. Diríamos, hay algunas restricciones. Si bien también Tinelli, me acuerdo que fue un caso de una sodería que lo autorizaron, pero porque era también el nombre del titular. Sí. Pero bueno, ahí hay el nombre propio, diríamos, hay algunas cuestiones que hay que, sí, revisar en el caso concreto. Bien, gracias. Jimena plantea y dice, si existe una registración de marca del mismo nombre y trabaja varios grupos de especificaciones, bueno, entiendo que se De refiere a clases, productos, de clases, por sí. ejemplo, carteras y camperas. Y la marca inscripta primero solo trata carteras, o solo trabaja carteras. ¿Se puede inscribir la marca solo por las camperas o no hay posibilidad de inscripción? A ver, que digamos, como explicaba José, hay un nomenclador con 45 clases, 34 de productos, 11 de servicios. Las carteras van a estar en la clase 18. Las camperas, como es vestimenta, va a estar en la clase 25. Entonces, si bien son clases muy relacionadas, se puede ir presentando en cualquiera de ellas. Pero bueno, si es la marca idéntica, y sí, siempre se le sugiere que se le haga algún agregado, ya sea de color, de alguna imagen o palabras complementarias que le den distintividad. Porque si pongo jean, es una palabra de uso común en la clase 25, como hay muchas otras, esas palabras no le van a otorgar distintividad, que es lo que me pide la ley de marca, ¿sí?
Bueno, muy bien. Lía o Lía, Mónica pregunta, la carta poder con firma simple, o sea, sin certificar, ¿es válida para el INPI? Sí. Bien. Mariana agradece y consulta, ¿ya rigen en el INPI los nuevos plazos de los recursos introducidos por la modificación? Y tiene que regir porque es una ley, pero no está, yo no vi ninguna comunicación del INPI respecto a estos nuevos plazos, pero bueno, la Ahí modificación está hecha. hay un tema, hay un tema que internamente todavía no queda claro, Claro. que es la aplicabilidad de eso, porque estamos en trámites que capaz están en el transcurso, entonces, ¿cómo se aplica esta nueva normativa dentro de los trámites existentes? Pero no es un problema nuestro, es un problema dentro de la misma Claro. administración, según lo que me han comentado, es la aplica o cómo se aplican todas estas nuevas modificaciones de la ley sobre los procedimientos administrativos, el silencio de la administración, etcétera, etcétera. Ah, Esta claro, cuestión. es positivo. Y Araceli, ah, bueno, después Edith, bueno, comenta o aclara que lo del nombre quedó como desfasado por el otro caso que habían comentado, pero de todas maneras es válido, Edith, gracias. Y Araceli dice, ¿qué costos administrativos y o tasas tiene aproximadamente, o sea, hay que considerar para registrar y el mantenimiento? El mantenimiento, entiendo la renovación. No ¿Verdad? sabía si era el mantenimiento de la oposición. Sí. Sí, Ah, el debe ser. mantenimiento de la oposición debe ser. Sí. No, no, puede No, ser no, la debe ser idea. la Renovarla, renovación. sí, como vos interpretaste, sí. José, vos estás más con los costos. ¿Cuál es la tasa? Tengo acá Anda a la agarrar la tabla. planilla, José. Creo que son 17 mil Tengo pesos. ¿Cuánto es 17 acá. mil pesos? Por ahora. Por 17. ahora son 17.680, por Bueno, no ahora. estaba tan mal, yo sé, andaba por los 17 mil pesos. Muy bien, ahí contestaron. Está Lea Mira, y Jessica Jessica ahorita. también. Sí, 17. 17.680 por Es, ahora hasta nuevo aviso. eso, eso es para con los primeros 20 productos, ¿no? O servicios. Sí. Cada producto adicional después tiene un Exacto. costo adicional. Y la Exacto. renovación tiene el mismo, no, tiene el doble de No, costo que 35.400. tiene el. Un doble es el 100% del costo de la solicitud. 35.400, sí, Sí, así para la que a renovación. partir de ahí. Bueno, esto es por ahora, como decimos, porque nunca se sabe cuándo van a aumentar. No Sí, tenemos. van a No aumentar. llames a la mala suerte. No, ya sabemos que van a aumentar, están como que en cualquier Van a momento, aumentar pero. porque están, la oficina de marcas está como analizando. Lo proporciona con los costos en dólares de otros países, entonces tienen Sí, que estar sí. muy Es que baratos. estos. Además, estos aranceles se actualizaron en diciembre del año pasado. Okay. No, pero o sea, lo analizan en dólares con lo que cobra en dólares Claro, otras oficinas del sí. mundo, ¿no? Entonces dicen, estamos cobrando $20 cuando cobran mucho más. Sí, es verdad. O $10, ¿no? Pero bueno. Tal cual. No sé si ustedes quieren agregar, Ahí hay otra nueva Lela, pregunta. a ver, otra más. Cuando se paga mal un arancel, ¿el INPI lo devuelve? Lía contesta, pregunta, ¿con este procedimiento de reintegro? No, yo no sé. A ver, cuando uno paga mal un arancel, primero es muy posible que lo que te den es una vista, ¿no? Primero, por si falta la plata. Y la realidad es que yo no tengo antecedentes por pagar mal. Sí tengo antecedentes cuando es recursos que la misma oficina te da a vos la razón, si ahí te devuelven después te Claro, devuelven lo que uno pagó, ¿no? O sea, pero por la. bueno, reclamar No, es medio complicado, ¿no? claro, no, Esa pero igual aplicación. aquí Una sola vez, pero aclara, por cuestión de a ver cómo se hacía, nada más, pero no claro, hablé pero con. aquí aclara, Lía, que es porque se pagó, por error se pagó dos veces Ah, no, un si son arancel, dos entonces trámites, es que cada ahí pago es sí. un trámite, entonces el INPI capaz va, es muy posible que
Si yo ingresé dos veces la marca en forma electrónica, la segunda marca, idéntica a la anterior, me la van a terminar denegando por la anterior, porque está en una previa registrada. Entonces, para ellos son como dos trámites independientes, si es el caso ese, ¿no? Bueno, Pedro dice, paga mal, paga dos veces. No, esperemos que no, porque existe el trámite de reintegro. Ahora hay que justificar el Sí. pedido de reintegro. No fue algo raro, se generó. Un No, BEP. a ver, dice ahí creo que se generó un BEP. Ahí capaz mandando un mail Sí. a marcas@impi.gov.ar mencionando el tema, puede ser que no va a ser fácil la devolución, pero puede ser que se lo consideren, porque hay algunos casos en donde el APIDELMA es marcas@ No es info marca. o info. Infomarcas@impi.gov.ar. ¿Se lo escribís ahí? Arroba, sí, ahí lo escribo. Impi.gov.ar. Infomarcas@impi.gov.ar. De todas Perfecto. maneras, también me permito complementar que lo ideal es que cuando todavía no tenés el número de acta, pero estás en el sistema, es que vean el número de referencia que está a la izquierda, porque ellos en el sistema los localizan de esa manera. Cuando todavía no llegan a ser actas, porque pagaste mal o se generó algo, porque el sistema también tiene que localizar eso para ver a qué se imputó algo. Entonces hay que enviarles, y si es algún problema de sistema, los derivarán al sistema, pero en principio, si es marca, con que envíen a Infomarcas, fue problema del sistema. Sí. Sí, ahí hay que tener paciencia y seguir con el reclamo tratando de rastrear. Bueno, si no hay más preguntas, puede fallar. Puede fallar. Si no hay más inquietudes, le cedo la palabra a Silvina y a José. Bueno, Para que hagan cerrando, palabras de cierre. sí, yo, digamos, quisiera agradecer nuevamente al colegio por permitir acercar las marcas a los abogados que se están iniciando en este mundo, que la verdad que el que entra en propiedad industrial después como que no puede salir, porque es muy lindo, es interesante. Siempre te toca algún caso, algo que tenés que ver cómo lo resolvés, qué solución le das. Así que bueno, gracias a José, a Gabriela y a todos ustedes por participar. Muchas gracias. José. Bueno, me sumo al agradecimiento de Silvina, a todos los que estuvieron acá, un número que sorprendió, por lo menos a nosotros, gratamente. Y también invitar a todos estos colegas a que se sumen, si quieren, a estas actividades académicas del colegio y particularmente al instituto, ¿no? Nosotros justamente nos gusta este tema del derecho de la propiedad industrial y bueno. Está disponible la posibilidad de sumarse al instituto para seguir conversando y tratar de estos temas de actualidad en cuanto a los temas de propiedad industrial, ¿no? Así que bueno, gracias Gabriela por todo tu acompañamiento y apoyo y también por perseguirnos para poder que salga todo bien. Bueno, Silvina, y gracias. muchas gracias a Silvina y a José, excelentes disertaciones. Yo le voy a copiar una pregunta que hizo el doctor Carlos Gallo, que estuvo una semana atrás en una conferencia aquí en el colegio, y es, ¿cuántos cursaron cuando fueron estudiantes derecho de marcas? Muy pocos, ¿no? No sé, tal vez en las nuevas, en las últimas generaciones, sí, pero en general lo que es propiedad industrial no se estudia mucho en la facultad. Yo tampoco hice mucho, yo no. Y bueno, lo que pretendemos, también en armonía con los principios que tiene la actual gestión del INPI, y como siempre también quisimos hacerlo,
es invitar a todos los colegas a que se acerquen a esta área. Es fascinante y aunque ustedes no lo crean, es muy importante para las empresas y los clientes. Tal vez es algo extra que también les podemos ofrecer para que puedan proteger y valorar sus activos intangibles. Bueno, dicho esto, agradecemos también a todo el personal de actividades académicas que con su eterna paciencia hacen que estas actividades sean posibles y acompañamiento. Los esperamos entonces el próximo miércoles que va a estar el doctor Iván Poli y nos va a ilustrar nada más y nada menos que con patentes. Todo un desafío. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos entonces el próximo miércoles.